todas con sus mentiras, hoy no quiere comprender que existe una nueva vida, que la maraña murió y que sin negarlo quiere, solo irá quedando atrás hasta que el escache llegue. El dinero es la cuestión que más problemas promueve, y aunque sea solo papel, algunos por él se mueren. Llegar al fin la ocasión en que la razón impere y les demos la lección, que papeles son papeles. El dinero es la cuestión que más problemas promueve, y aunque sea solo papel, algunos por él se mueren. Llegar al fin la ocasión en que la razón impere y les demos la lección, que papeles son papeles. Solo es papel, el dinero, solo es papel. No vale nada. Solo es papel, el dinero, solo es papel. Solo es papel, el dinero, solo es papel. No vale nada. Solo es papel, el dinero, solo es papel. Hágame el favor, ¿usted conoce Echemendía? ¿Quién es ese señor? ¿Echemendía? El doctor Ricardo Echemendía. No le conozco, señor. Pero si él viene mucho por no aquí. No le conozco, señor. ¿Conoce Echemendía? Sí. ¿Dónde está? Esta noche no ha estado por aquí. Tal vez más tarde. Gracias. Chino, dame un trago. A mí me da whisky en soda. ¿Da cigarro? Bueno,
yo no tengo, pero la cigarrera tiene. Gracias. Echementía, es Helio, estoy en el Capri. ¿Buscándolo? No sé. Bueno, porque pensé que estaba aquí. Bueno, el diplomático dice que el asunto hay que hacerlo enseguida. No sé, dice que la gente que está allí tiene que resolver cuanto antes. Bueno, yo lo llevo. Oiga, ¿y si se pierde? Está bien. ¿Seguro que Chea va a estar ahí? Hombre, si yo acabo de hablar personalmente con él por teléfono. Este es un asunto muy delicado para mí. Sí, pero hombre, yo no le dije que yo le resolvía este asunto, Pastrana. Yo se lo resuelvo. Mira, Helio, esto no es como los asuntos que yo trato con el dueño de tu joyería. Esto es muy peligroso. Sí, ya sé que es peligroso, Pastrana, pero no se olvide que esta vez está tratando con profesionales. Sí, está bien. Es allí. Buenas. ¿Qué haces tú aquí? No quedamos en que esperarías en tu casa. Es que Pastrana me pidió que viniera. Sí, yo le pedí que me acompañara. Siéntese, por favor. ¿Le gustaría un trago? ¿Whisky? Añejo a la roca, ¿verdad? Sí, está bien. Por un momento me asustó, Pastrana. Pensé que no vendría. No, que va. Siempre cumplo lo que prometo. Ya veo, ya. Sírvate el tuyo. Salud. Salud. Dígame una cosa, Pastrana. Hay mucha gente en la embajada. ¿En la embajada? Sí, quiero decir, asilados. Sí, la embajada está llena. ¿Y en qué consiste exactamente su trabajo? ¿Mi trabajo? Sí, su trabajo. Es un trabajo sin importancia. Soy un simple empleado. No me refiero a eso. Me refiero a qué tipo de papeles mueve usted. Bueno, tramito las salidas del país. Es un trabajo mecánico, sin influencias. Pero está en contacto con todos los que salen de Cuba. Yo, Pastrana, soy abogado. Las circunstancias me han llevado al negocio de dólares. Créame que no es fácil. No es fácil conseguir los dólares. Si al menos pudiera... De más está decirle que mis simpatías están de parte de los asilados. Claro que el interés que yo le cobro es un poquitico elevado. ¡Mire, yo no puedo seguir perdiendo tanto tiempo! Pastrana, ¿pero qué le pasa?
¿Trajo el dinero? Sí, aquí está. Puedes dejarlo sobre la mesa, hombre. Estamos solos. Créame que me gustaría considerar esta transacción mitad negocio, mitad amistad. No soy su amigo. Hacemos solamente un negocio. Enséñame el dinero. Sí, aquí está. ¿Pero qué le pasa, Pastrana? Apenas ha tomado nada, si quiere le preparo... Mire, no tomo tan de mañana. Bueno, tiene importancia. No puedo perder tanto tiempo. Si no hacemos el negocio, ahora me voy. ¿Y tú qué haces ahí? No, yo nada. Sí, es mejor que te siente. Con permiso, voy a contar el dinero. Quieto todo el mundo aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué manera de entrar en una casa es? Un momento. ¿Y tú qué? ¿Tienes algo que decir? Siéntate. ¿Se puede saber qué estaban haciendo ustedes? Nada, compañero. Yo estaba tratando de enviar una medicina a un pariente asilado. ¿Sí? ¿Y eso qué cosa es? Papeles de la embajada. ¿De la embajada? ¿De qué embajada? Sí, soy diplomático. Papeles, ¿no? Siéntate. Esto va a costar un serio problema con mi país. Ustedes no pueden hacerme esto. Mire, aquí están mis papeles. Eso es dinero de la embajada. ¿Y usted sabía quién es ese señor? Bueno. Traficante de dólares, contrabandista, contrarrevolucionario. Y además es amigo suyo, ¿no? No. Le juro que yo no lo sabía. Pero lo siento mucho, pero tiene que venir con nosotros. Óigame, usted no puede hacerme esto. No, yo lo siento muchísimo. Soy diplomático. Dese cuenta. No puede llevar a la estación de policía con esta gente. Yo no tengo la culpa de nada de esto. Bueno, mire. Como usted es diplomático y eso, pase mañana por la mañana a la estación a recoger el dinero. Va. Pero óigame... ¿A recoger el dinero? ¿Quiere ir ahora? No. Bueno, andando. Andando. Vamos. Vamos. Dale. Menos mal que el tipo ese se lo creó todo. No soporto el uniforme este ni en broma. Bueno, pero caballero, ¿quieren hacerme el favor de explicarme qué significa este atraco? Esto no fue lo que nosotros acordamos. Ahora yo me voy a ver en un problema por culpa de todos ustedes. Pues no hay de... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Qué hago ahora, eh? ¿Qué voy a hacer? El diplomático me conoce, sabe dónde yo trabajo. Ese tipo no se le ve el pelo mucho tiempo, compadre. Pero yo no le puedo dar la cara, tú. Yo no vuelvo a la joyería, caballero. ¿Cómo no? Tienes que volver a tu trabajo. Tranquilízate, que va a salir mejor. ¿Mejor de qué? ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, le hice un contacto, ¿no? Hay que darle mayor participación. Eso, sabía que venías por ahí. Y yo no estoy de acuerdo, ¿me oíste? Eso no fue lo acordado. Si quieres, se lo das de tu parte, pero de la mía no se lo vas a dar. Él no tenía por qué estar presente, la verdad. Mire, caballero, yo no necesito que me den nada. Yo lo que quiero es que me saquen de este lío. ¿Pero a qué te metiste en esto? Bueno, señor, no empecemos a discutir, por favor. Además, si no por él, este negocio no se realiza. Le vamos a dar 5,000 pesos. ¿Cinco mil qué? 5,000 pesos. No te quería comprar un automóvil, ahora te podrás comprar dos. ¿Pero qué automóvil, de automóvil? Yo no necesito que me den ningún automóvil. Te advierto que no estoy de acuerdo con que se le dé más dinero a este tipo. Bueno, él está tan comprometido en este asunto como nosotros y hay que darle mayor participación. ¿Cuándo vamos a repartirlo? En cuanto lleguemos. Ahora, hay que estar pensando con la cabeza y no vayan a volverse locos y empiecen a gastar todo el dinero enseguida, por si acaso. Pero ven acá, que tú me tienes que estar diciendo a mí lo que yo tengo que hacer ni nada de eso.
Te las estás dando de jefe, ¿sabes? Y no lo eres. Chance de cambiar un dinerito que yo tengo ahí en dólares también, ¿tú? ¿Tú no crees? Bueno, ¿tú también tienes pesos? Bueno, sí, yo tengo unos pesos ahí escondiditos. Y los quiero cambiar. ¿Tú los quieres cambiar? Ven acá, no habrá problema con ese tipo, ¿tú? Bueno, a mí me parece que es buena gente. De todas maneras, no te ocupes, que si mete la pata, le entramos a palo. Perfecto. Enseguida vengo, ahora vengo. No se preocupen, enseguida vengo. Sí, enseguida vengo, enseguida vengo. ¡Caballero, arriba!
significa esto? Yo venía, discúlpeme, señor embajador. ¿Pero es que entra sin llamar? Necesito hablar urgentemente. Ahora no puedo, estoy ocupado, lo llamo. No es posible, señor embajador. Necesito salir inmediatamente del país, tengo que tomar un avión inmediatamente. ¿Para qué un avión? Necesito ver a mi familia. ¿Familia? ¿Qué familia? Bueno, mi madre está muy enferma. Óigame, ¿y el dinero? ¿Qué dinero? ¿Quién nos va a entregar los dólares? ¿Dólares? ¿Qué dólares? ¿Los dólares? Él nos iba a cambiar los dólares. ¡Él lo sabe! Piénsame un favor. Estén fuera. Yo la llamo. Por favor. ¡Patrana! ¡Patrana! ¿Patrana está ahí? Sí. ¿No quiere dar los dólares? ¡No quiere dar la cara! ¿Qué sucede? ¿Se han vuelto locos? ¡Queremos ver al empleado! ¿Al empleado? ¿Qué empleado? Pastrana no está. Pastrana no está. No está. Claro que no está. Yo sabía que no estaba. Pero si yo lo dejé aquí adentro. Sí, estuvo, pero tuvo que irse muy apurado. Tuvo una novedad en la familia. Sí. Mire, no sabe lo que pasa. Nosotros le entregamos el dinero. Bueno, caballero, vamos a ver. No, ¿qué pasa? Nosotros le dimos un dinero para que lo cambiara por dólares. Él no se lo dijo. No me lo dijo. Tuvo que salir muy apurado. Sí. Todo se va a arreglar en cuanto Pastrana regrese. ¿Regrese? ¿A dónde va? Fuera del país. Pero no se preocupe, regrese enseguida. ¡Tranquilidad! Vayan para abajo y esperen allá. Yo arreglaré esto enseguida. ¡Vamos! Oye, te habla Carlos tú. Hay un tipo aquí en la embajada que se llama Pastrana, que se nos ha quedado con los dólares. Sí, vive en el Foxer. Hay que ir hasta allá y recuperar los dólares. ¿Entendido? Sí, está bien. Vamos. Gracias. ¿Qué? ¿Cuándo llegaste? Llegué el viernes. Todavía me estoy aclimatando. ¿Qué te parece? Bueno, esto está igualito. La calle en la que está... No, pero que va. Se va tirando. Sí, qué bueno. ¿Y tu marido? Bien. Míralo allí. Si sigue así, no le va a quedar dinero para comprar el bar. ¿Y dónde va a sacar dinero tu marido para comprar un bar? Ricardo, que Burr me ha contado algunas cosas. ¿Qué te ha contado Burr? Pues me dijo que ustedes habían encontrado la oportunidad de hacer un buen negocio y que la aprovecharon. Niño no me dijo nada más. Además, yo lo encuentro muy bien. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué cosa es lo que encuentro bien? Nada, le estaba contando a este que tú me dijiste lo del negocio, pero parece que no le ha gustado. ¿Y
idiota. Mire para ahí cómo se ha puesto. ¿Qué le pasa? Óyeme, si me diga, viejo, si yo nada más que le dije a ella que había hecho un negocio. Vaya revolución, revolución, con las últimas leyes revolucionarias, revolución. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, regular. ¿Por qué? El asunto de mi hermano está muy mal. Me dijiste que querías hablar conmigo. Mejor vamos a otro lugar, ¿eh? ¿Y el juicio ese para cuándo es? No sé. El abogado quedó en avisarme. Tú sabes que a Carlos le pueden pedir 20 años. ¿Y por qué tanto? A otros le piden más. A algunos perdón. Esto está de madre. Dijiste que querías hablar conmigo. Sí. Es que me siento mal. Es breve. Quiero casarme contigo. Te hice una proposición, ¿no? ¿Qué? Es que me coge desprevenida. La verdad que no esperaba esto. ¿Quieres a otro? No es eso. ¿Entonces qué? Es que estoy preocupada con lo de Carlos. ¿No te das cuenta que si lo meten en la cárcel no va a salir vivo de ella? ¿Tú crees que lo condenen? No sé, chica. ¿Pero qué piensas? Que no quisiera estar en su pellejo. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Baja la voz que te van a oír. ¿A que me oigan? Si ya lo que cállate me tienen... la boca. Que me jeringan estos militares que se creen dueños del mundo. A mí me parece que lo que a ti te fastidia es no poder hacer lo que hacen ellos. Yo me la jugué, ¿no? Pero es que otros hicieron más que tú. Sí, otros no hicieron nada. Como tú, que te quedaste bajo las faldas de tu madre cuando cerraron la universidad. Mamá está muerta, Víctor. Perdóname, Nancy, por mi madre que yo no le hice adrede. Yo a tu madre la respeto muchísimo, pero es que estaba muy chivado estos días. ¿Tú crees que yo puedo estar tranquilo con todo lo que me están haciendo a mí aquí? Pero tú no has tenido la culpa. ¿Pero qué culpa? ¿Qué culpa voy a tener yo si yo estoy trabajando en un lugar y me quitan para poner a otro tipo que nunca hizo nada por esto ni nada? Esto no puede seguir así. La revolución no se hizo para que aquí la gente esté haciendo lo que está haciendo, ni digan lo que les dé la gana, ni nada de eso. Esto tiene que cambiar. Yo lo que quiero es ir a Miami y organizar un grupito. Y quiero que tú vengas conmigo, Nancy. No puede ser, Víctor. Yo no me puedo ir contigo ahora. ¿Por qué, Nancy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy la misma ya, Víctor. Ha pasado mucho tiempo. Pero yo te quiero, Nancy. Yo sigo siendo igual. No, vamos. Vamos. Pero... ¿ven? Ven acá, mi pastoralita, que quiero enseñarte una cosita. Ahora no puedo. Enseguida vengo. No, ahora, mi pastoralita. Ahora me voy a bañar. Ahorita vengo. ¿Dónde va tan a prisa, ¿Se va para el Capri? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué significa eso?
Siéntate. No pueden entrar así en mi casa. Soy diplomático, mi embajada me protege. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué me miran así? ¡Hablen, digan algo! ¡Hablen! ¿Por qué se quedan callados? ¡Hablen! Ya terminó. Esto les va a costar un serio problema con mi país. Cálmate, chico. Nosotros no somos de la policía. Venimos aquí a hablar contigo como amigos. Tenemos una sola cosa. Y óigame, compadre. Y el trabajo que nos ha costado empatarnos con usted. ¿Verdad tú? Sí. ¿Qué quieren? El dinero. ¿Qué dinero? Vamos, no te guíes. El dinero de los asilados. No sé de qué dinero me hablan. Nah, viejo, lo que pasa es que se cree que somos la policía. Vamos, el dinero, que no podemos perder más tiempo. Ya les he dicho que no sé de qué dinero me están hablando, contra. ¿Qué dinero tú te compraste pasajes? ¡Me lo compró la embajada! ¿Y esto? Fue en el Capri donde te jugaste la plata, ¿no? No, yo solamente fui al Capri. ¿A qué fuiste al Capri? Bueno, no tengo nada que decir. Somos amigos, compadre. ¿Qué te pasa? Venimos a buscar los dólares. Los dólares que conseguiste para los muchachos de la embajada. Está bueno ya, chico. ¿Tú no ves que se los jugó todo en la ruleta? No, yo solamente fui al Capri a hacer los contactos ahí. No te violentes. Esto hay que resolverlo con idiosincrasia. ¿Con quién fuiste a hacer los contactos? El dinero se lo llevó la policía. Sí, sí. Con idiosincrasia, ¿eh? Es verdad, le juro que la policía nos sorprendió mientras hacíamos el negocio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! 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 ¡Pastrana! ¡Pastrana! ¡Pasa algo! Tú ves lo que ha buscado. Si haces algo, te va. ¿Qué sucede? No hay nadie en la casa. Dile que te está bañando. Que no puedes abrir. ¡Dime! Oí gritos. ¡No es aquí! ¡Abre! Que te traigo una cosita de lo más rica. ¿Qué cosita la que te trae? ¡Qué sé yo! Abre, pero cuidadito. Dime. ¡Auxilio! Créanme que todo esto es muy desagradable. ¿Y Pastrana no le dijo que pensaba salir del país? No, me tomó de sorpresa. ¿Qué cargo ocupaba el embajado? Bueno, un cargo sin importancia, pero muy bien empleado. ¿Tiene alguna idea de por qué lo mataron? No puedo ayudarle. Realmente nunca supe que Pastrana tuviera enemigos. Bueno, mire, nosotros necesitamos una lista de las actividades y de los amigos de Pastrana en los últimos meses. Yo creo que a usted no le será muy difícil conseguirla. Descuide, en cuanto la tenga se la haré llegar. Mi país ha tenido siempre excelentes relaciones con Cuba. Sería una lástima que este pequeño incidente viniera a anular nuestros lazos de amistad. Bueno, y ahora me tendrán que perdonar. Hoy es mi día de recibo. Hay mucha gente esperando. Cualquier noticia que tenga, por favor hágamela llegar para comunicarlo a mi país. Nancy.
Nancy. No quedamos en que no nos veríamos aquí. El juicio es esta tarde. ¿Cómo esta tarde? Acaban de llamarme por teléfono. Carlos está destruido. ¿Y el abogado qué dice? Nada. No hay esperanzas. Bueno, se puede presentar un recurso. Todo es inútil. En este país ya no hay nada que hacer. De todos modos, no debiste venir, Nancy. La policía estuvo en mi oficina investigando sobre tu hermano. Necesitaba hablar contigo. Sí, lo sé, pero... es mejor cuidarse. Si todos nos enredamos en lo mismo, ¿quién puede ayudarlo? A ver, tranquilízate. Voy a hablar con el abogado. He conseguido dinero. A lo mejor todavía se puede hacer algo. Tranquilízate, no pasa nada. ¿Buenas? Buenas. Somos del Comité de Defensa. Estamos haciendo un censo del edificio. Sí, pase. Yo no dispongo de mucho tiempo, ¿sabes? Pero en fin, para la revolución siempre hay tiempo, ¿verdad? Sí, sí, enseguida terminamos. ¿Su nombre? Echevendía, Ricardo Echevendía. ¿Profesión? Abogado. Trabajador por cuenta propia. ¿Y cuántos viven en la casa? Yo solo. Mi señora está de viaje, en Camagüey. ¿Es usted miliciano? ¿Pertenece a alguna organización revolucionaria? No. Es que yo apenas dispongo de tiempo, ¿sabe? Es preferible concentrarse en el trabajo y no disgregarse. Bueno, cuando usted lo dice, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ven. Tú no tienes problemas, ¿verdad? ¿Problemas? No. Ven. Es que no soy gerente como tu hermano. Mira, lo compré para ti. ¿Te gusta? Ricardo, ¿has salido de tu mujer? No. Está en Nueva York con su padre. ¿Me quiere? Claro que sí, mi cielo. Con papá y mamá muertos, ¿qué hago si lo condenan? ¿Me tienes a mí? Lo nuestro no va a durar mucho tiempo. ¿Cómo que no va a durar mucho tiempo? Más tarde o más temprano vas a volver con tu mujer. Te he dicho que no, Nancy. Entonces hay que decirlo. Llevamos 2 meses de que mi hermano no se entere, de que la gente no lo sepa, de tener que ocultarse todo el mundo. Estoy cansada. Está bien. Cuando se termine el juicio se lo decimos a todos. Acabo de enterarme. Esto está de madre, ¿sabes? ¿Y cuándo
Esta mañana. ¿Tú qué vas a hacer? Ahora sí que lo tuyo no se va a poder arreglar. No sé, no sé qué puedo hacer. Ahora hay una asamblea. Cuando termine te aviso. Bien. ¿Qué pasa? Intervinieron la fábrica de tu hermano. Eso significa que Carlos no se salva. Vamos, te llevo hasta tu casa. Tengo que resolver algunos asuntos. González, yo voy a ir a Oriente por unos días. De manera que usted continúe al cuidado de la oficina como lo ha hecho hasta ahora. Muy bien. Los papeles de Aguilar y compañía están en esa... ¿En la primera gaveta? Dígame una cosa, ¿nadie ha venido preguntando por mí en estos días? No, nadie. Y por lo demás, descuide. Seguimos sus órdenes. Ahora déjeme solo, por favor. Muy bien. Asamblea obrera. Ya te dije que esta asamblea obrera. ¿Y a mí qué me dices con eso, chico? Que los patronos, uno se ha ido y el otro está en Girona. Yo eso ya lo sé, viejo. Con permiso de la presidencia. Se dijo que esta reunión era para informar a los trabajadores de los cambios en la compañía. Eso incluye también a la gente que siempre ha estado de parte de los dueños. No se debe hablar así si no se tienen pruebas. Aquí nadie es contrarrevolucionario mientras no se demuestre lo contrario. Me estoy refiriendo a Víctor. Ya ven ustedes que no se puede hablar así por gusto. Víctor no es un revolucionario de ahora. Lo conocí durante la lucha, antes de exiliarse. Además, él cumple con su trabajo. No es revolucionario de ahora ni de nunca. ¡No es revolucionario! Mira, chico, yo trabajé cuando tú estabas durmiendo en tu cama. ¡Eso es una falta de respeto tuya! Todo el mundo sabe que Víctor era administrador de la madera de Winnie. Que fue expulsado de allí por los errores que había cometido. Y que vino a esta fábrica a trabajar porque no aceptaba el puesto que le daba la revolución. ¿Y qué, chico? Yo trabajo donde quiero. ¿O es que ahora uno no tiene derecho a trabajar donde le dé la gana? Todavía no lo he visto hacer trabajo voluntario. Y yo voy todos los domingos. Ah, el trabajo voluntario es voluntario, ¿no? No, no se acodea con nadie, no habla con nadie. Él es callado así, porque ese es su carácter. ¿Carácter? ¿No será por lo que tiene que ocultar? ¿Qué cosa es lo que tengo que ocultar? Ocultar por la empresa, y eso no lo hace ningún revolucionario. Todo el mundo sabe que tú has sido un protegido del dueño. Por menos errores de los que tú has cometido aquí, el dueño ha expulsado a muchos compañeros. ¿Pero y eso a ti qué te importa? A mí sí me importa, a mí y a todos. ¿A qué organización revolucionaria pertenece? ¿Pago el sindicato? Oye... Por fin es que a mí me importan un pepino tus organizaciones revolucionarias, chico. Yo hice lo que había que hacer cuando había que hacerlo, ¿me oíste? Tú te lo encontraste todo hecho y por eso estás aquí ahora hablando tanto. En el fondo lo que me tienes envidia. ¿Envidia yo? Víctor, eso sí que no está bien. ¡Váyanse a la mierda! Alfabetizando la sierra. ¿Cómo la sierra? Con esa cantidad de mosquitos y de churre. ¿Qué? ¿Y tú qué estás haciendo? Ahí la joyería con el polaco, como siempre. ¿Ya te casaste?
No, pero muy pronto fue una sorpresita. ¿Y ustedes? Todavía, pero dentro de poco. Bueno, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? A un mitin relámpago en Galeano. Ven con nosotros. Vamos, chicos, anda, ven. No. Ven con nosotros, anda. No, es que se me ha hecho tarde. Tengo que ir a la joyería porque... Vamos. No, es que no. Bueno, vamos, anda. Por favor, atienda aquí. Y cuando termine, venga a verme. Tenemos que hablar. ¿Me hace el favor? ¿Tú eres el dueño? No, está detrás. Ah, el favor, llámalo un momento. Enseguida, un momento. Permiso. Enseguida viene. ¿Ustedes dirán? Me hace el favor, quisiéramos hablar con usted. Sí, cómo no, con mucho gusto, por aquí. ¿No tiene uno como este, pero en Carmelita? Este, mire este blanco. No, ese no. Uno Carmelita. Carmelita. Mire, aquí hay uno, aquí hay uno. Yo la voy a buscar uno, espérese. Pero si aquí hay uno. Pero si este es mejor. Mire, ¿este no le gusta? No. Uno, este verdecito. No, déjeme, voy a llevar este. Sí. ¿Cuánto es? 15 pesos. Estamos a 13. Mala suerte, evidentemente. 13 días de este mes son 34 pesos. ¿No es así? Sí. Aquí están. ¿Pero qué significa esto? Significa que te vas. Pero, don Jacobo, si yo nada más que he llegado media hora... No se trata de eso. ¿Pero por qué? Mira, muchacho, yo no sé si tú estás metido en ese lío, ni me importa. Pero el diplomático te llamó a ti antes de ayer por teléfono y tú ayer no viniste a trabajar. Y al diplomático lo encontraron anoche muerto. ¿Eh? ¡Lo mataron! No, no te preocupes, muchacho. No le dije nada de esto a la policía. Ya ves, te hice un favor. Pero ahora me das tú el favor a mí. ¡Lárgate! Metiste la pata. A unos oportunistas que lo que quieren es subir con la revolución. O esto se aguanta o se torea, chico. Que ha resuelto con este de la fábrica. Ahora no van a quitar los ojos de encima de mí. Mira, tú hablas muy bien porque no estabas allí. En esta situación es mejor callarse. ¿A ti qué te interesa que hayan intervenido la fábrica? ¿No tienes dinero en el bolsillo? ¿Qué más quieres? ¡Ay, ese bendiga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ma. ¿Te pasan vainantes? Ma. ¿Qué te pasa, chico? Ma. Oye, ¿qué te pasa, viejo? Mataron al diplomático. ¿Cómo? El reloj tuvo la joyería. ¿Y qué pasó? El dueño me votó. Dice que no quiere lío. ¿Qué le dijiste al dueño? Nada. Me votó porque sabe que yo hablé con el hombre. ¿Cuándo fue eso? Hace un rato, hace como media hora. ¿Qué clase de cache, chico?
¿Qué sabe la policía? No sé. Estuvieron haciendo preguntas. A mí no me dijeron nada. Bueno, esto hay que resolverlo. Tú y yo vamos a escondernos en Guanabo. Avisa a la bola Ancaste que se vaya al campo. Y tú piérdete. Ahora sí que estamos bien. Tu plan era un tiro, compadre. Bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo lo maté? ¿Quién sabe los líos que se habrá metido? ¿Dónde tienes tu dinero? Encima, aquí. No quise dejarlo en mi casa. Vamos. La verdad es que estoy muy preocupado por ti, Eli. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque a estas horas debes estar acusado de la muerte del diplomático. Pero si yo no lo maté, ¿usted sabe que yo no fui? No, yo no sé nada. Aquí nadie sabe nada. Pero si anoche yo no salí de mi casa en toda la noche, Chamendía. Sí, pero la policía no sabe eso. ¿Pero cómo yo voy a matar a ese hombre si es amigo mío? Si hemos hecho negocio juntos en la joyería. Precisamente por eso, precisamente por eso. Ahora, si te cogen, no te escapas del paredón. Chamendía, dígame qué hago. En un principio esconderte y después tratar de cambiar tu dinero por dólares. Ese dinero puede estar marcado. Ya Víctor cambió el suyo y yo también. Sí, pero ¿qué salgo ganando con eso? No sé, tener tu dinero asegurado, irte de Cuba. Pero si yo no conozco a nadie que ande en eso, yo no sé quién pueda cambiarme ese dinero. No te estoy tratando de ayudar. Yo te lo puedo cambiar. ¿Qué hago cuando tenga los dólares? No sé, irte de Cuba. En fin. Si yo no me puedo ir de Cuba, Chamendía. Tengo aquí a mi madre, mi novia, mi familia. Bueno, está bien, haz lo que tú quieras. Son 4.500 pesos. Usted me va a dar un recibo. Tú no seas tonto, muchacho, que puedo ponerte yo un recibo. No sé. No es por mí, es por mi vieja. Si a mí me pasara algo, usted le tiene que dar este dinero a ella. Vaya, si en último caso a ti te sucediera algo, tu mamá va a recibir el dinero, no te preocupes. Mira, esta es la casa. Entra y procura que nadie te vea. ¿Y mi dinero, Echemendía? ¿Cuándo me va a traer los dólares? Cuando lo tenga cambiado. Pero eche. Oye, escúchame, Nancy. He tenido un pequeño problema y tengo que mudarme por unos días. ¿Qué pasa? No es nada, no te preocupes. Yo luego te explicaré. Pero es que todo esto está muy raro. Víctor dice que se va de Cuba. Y tú ahora que te tienes que esconder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te dijo a ti que Víctor se va de Cuba? Él mismo me lo dijo. Bueno, ¿y para qué tiene Víctor que decirte a ti esas cosas, chica? Porque quiere que me vaya con él. Bueno, mira, espérame en tu casa. Voy a recogerte enseguida. No, ahora no, que me tengo que ir para el juicio de Carlos. Bueno, está bien. Entonces esta noche, te llamo antes de recogerte. Pero no le digas nada a nadie, ¿me entiendes? Si me necesitas durante el día, voy a estar en el Hotel Nacional. Pregunta por Ricardo Suárez, ¿entendido? Está bien. Pero cuídate. Bueno, sí, hasta luego. Hasta luego, mi cielo. Hasta luego. Madrecita, no me abandone. ¿Y esa maleta? ¿Te vas? Tenemos que cambiar los planes por el momento. ¿Me oíste? ¿Qué cosa es eso de cambiar los planes? No vas a poder debutar en el Capri. Nos tenemos que esconder en el campo unos días hasta que todo pase. ¿Que yo no voy a trabajar en el Capri? Yo no tengo que esconderme. Yo no hice nada. Pero yo sí, tú eres mi mujer, ¿no, chica? Pero es que yo no regresé a Cuba para encerrarme en un pueblucho. Óyeme, Carmita, mi vida, estoy metido en un lío. Mataron al diplomático. ¿Lo mataron?
Pero ustedes son idiotas. No fuimos nosotros, mi cielo. ¿Quién fue? No se sabe quién fue. Víctor acaba de venir a decírmelo hace un momento. Él también se va. ¿A dónde se va Víctor? No sé, se va de Cuba. Quiere que lo ponga en contacto con el gerente del Capri. El resto del grupo también se va a esconder, Carmen. Es lo más seguro. Bueno, ¿y por qué nosotros no nos vamos también? No. Casi no tengo dinero. Lo metí casi todo en el negocio del bar. ¿Y para qué te va a servir el bar ahora? ¡Ah, chica! El bar puede seguir trabajando sin mí, ¿no? Sí, eres un ingenuo. Si no te cogen por una cosa, te van a coger por otra, ¿sabes? Pero yo me largo ahora mismo. A mí esto no me conviene. ¿Pero dónde tú vas, chica? Al infierno. A que me cocinen hasta que me metan en Chirona. Pero, mi china, si tú me dijiste que sí, te ibas a quedar... Sí, yo te dije, tú me dijiste, todos dijeron, pero no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no te gusto? Hace rato que no. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo exactamente? ¿Qué sé yo? Mira, mi china, si no te gusta el negocio del bar, ponemos otro negocito, ¿quieres? Sí, ¿dónde? ¿En el campo? No, vieja, en La Habana, cuando todo pase. Aún me queda dinero. ¿Queda dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué sé yo, mucho? Sí, déjame ver cuánto. $5,000. $5,000. A eso le llamas tu dinero, ¿no? Eso me lo gasto yo en una noche. ¿Qué tú te has creído, chica? ¿Tú te crees que tú vas a estar bailando toda la vida, eh? Ya la gente ni te aplaude, Carmen. ¡Ya ni te aplaude! ¡Te estás poniendo vieja! Eso me lo dices tú porque sabes que te voy a dejar. Porque tengo a muchos mejores que tú. ¡Vamos, Carmen! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, Carmen! Me das lástima. Comienzas a poner los negocios cuando todo el mundo los quita. ¡Come mierda! ¡Abre, Carmen! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre o te rompo la vida, Carmen! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, Carmen! Cartas son cartas, palabras de la jeva, todas son fu. ¿Te andaba buscando? ¿Te quiere? ¿Qué pasa? ¿Estás borracho? No, bobo. Es el perfume del ambiente. Vamos a ver al gerente, ¿eh? Ve tú, yo hablé con él. Vamos, chico, levántate de ahí. ¿Qué te pasa a ti? Diablo, las órdenes de Echemendía. ¿Qué te pasa, güey? ¿Te pasó algo con Carmita? Carmita se murió, Víctor. ¿Cómo que murió? Sí. Se murió. Oye, ¿tú sabes lo que dice Carmita? Que ella gasta $5,000 en una la boca. Yo le voy a demostrar a esa cochusa que yo gano y gasto más que ella, coño. Que te calles, te he dicho. Déjame. Cuidado. $100 en ficha de chocolate. Adelante.
siéntese. Bien. ¿En qué puedo servirle? Soy amigo de Burlancaster. Burlancaster está chispado esta noche. Debe estar celebrando la compra del bar. Él me dijo que podía hablar con usted, con confianza. Te dirá. ¿Él iba a venir con usted? Sí. Mire, yo quiero salir del país. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Necesito salir del país, yo y otra persona. Eso tiene un precio, ¿no? Póngalo. Puede ser policía. Bueno, usted tiene que correr ese riesgo. Yo corro el mío. ¿Cuándo queréis? ¿Y cuánto antes? ¿Cuánto antes? Todos quieren irse cuanto antes. Yo también quisiera irme cuanto antes. Son 20 mil pesos. Bueno, puedo darle 15 mil ahora mismo. El hecho que sea tan apurado es por lo que hace que cueste tanto. Además, recuerde que soy solo un intermediario. Sí, pero es que yo no pensaba que esto iba a costar tanto dinero. Ese precio es una locura. Sí. Tal vez todos nos estemos volviendo un poco locos. No se le puede hacer un hombre, coño. Yo soy un macho y tú me tienes que respetar. Vámonos de aquí, caballero, que la ruleta está preparada. Suéltame, coño. Suéltame. Suéltame. Ladrones. Ladrones, me robaron mi dinero. Mi dinero. Mi dinero. Thank you.
Ahí llega otro carro. Mejor llamamos al batallón. ¡Elio! ¡Elio! ¿El tipo todavía continúa ahí? Se ha pasado toda la tarde ahí. Vamos. ¡Elio! ¿Qué rayos te pasa, chico? Pensé que venía la policía con usted. La policía. Eres berraco, ¿qué te pasa? ¡No me digas berraco! ¿Dónde está Chemendía? ¿Cómo que dónde está Chemendía? Sí, chico, ¿dónde está? Que necesito verlo. ¡No sé! Chemendía no estaba con usted. ¿Cómo conmigo? ¿Él no está escondido aquí? No, Chemendía se escondió en otra parte. Ven acá. ¿Y por qué se escondió en otra parte? ¿Y yo qué sé? Porque dijo que era mejor. ¿Tú estás seguro que esa es la verdad? ¿Y tú estás seguro que no lo viste hoy? Mira, ten cuidado que te vas a ganar un pescozón. ¡Yo no me voy a ganar nada, chico! Se convenció. Esto está muy raro, ¿sabes? Esto está bastante raro. Pulancaster quedó. ¿Cómo que quedó? Sí, viejo, muerto. Víctor, yo no maté al diplomático. ¿Usted sabe que yo no lo maté? Ya lo sé, ¿a qué viene eso? Chemendía me dijo que esta zona ya debo estar acusada de la muerte del diplomático. Ah, nadie te acusa de nada. ¿Y él no te dijo dónde iba? No, nada más que me dijo que a estas horas ya debo estar acusado. ¡Ah, no jeringues más! Ya te dije que nadie te acusa de nada. Oye, Elio. Elio, mi hermano, a lo mejor tú puedes ayudarme. ¿Qué? Préstame 2,000 pesos. Ah. ¿Tú recibiste más dinero del que esperabas? Yo te los pago enseguida. ¡No tengo, chico! Chemendía se llevó mi dinero para cambiármelo porque estaba marcado. ¿Qué cosa? ¿Quién te dijo que el dinero estaba marcado? Chemendía. Pero ya me lo está resolviendo. Me va a dejar en un lugar seguro antes de irse. ¿Antes de irse de dónde? No sé, del país. ¿Y él te pidió el dinero prestado? ¿Antes de irse? Sí, prestado, antes de irse. Me lo va a resolver. Después me va a dejar en un lugar seguro. ¡No aguanto más! Pero qué come mierda eres. ¿Qué? Que no hay ningún dinero marcado nada, que te han estafado tu dinero. ¡Chemendía lo va a querer hacértelo, chico! Eres más berraco de lo que pensaba. ¡Vete de aquí, anda! ¡Ay, Dios! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Idiota! ¡No te lo va a querer decir! ¡Vete! ¡El Chemendía te va a embarcar, ¿sabes? ¡Te vamos a embarcar para que te enteres! ¡Te vamos a embarcar, cretino, idiota, imbécil! ¡Idiota! ¡El Chemendía va a venir y me va a salvar, ¿sabes? ¡Va a venir y me va a salvar! ¡Chemendía va a venir y me va a salvar! ¡Chemendía va a venir y me va a salvar! ¡Va a venir y me va a salvar! Atención, carro 45. Atención, carro 45. Carro 45, atención. Aquí, carro 45, dile. El individuo en cuestión no está en su casa. El detenido informó que hizo los contactos en el casino del Capri. Investiguen en el Capri. El individuo no quiso quedarse escondido en Guanabo. Es muy posible que se haya escondido en algún hotel. Efectúen operación. Correcto, recibido.
Hey, Ali. Ven, Ali, ven, ven para acá, Ali. Ya me estoy cansando, Ali. Yo tengo el presentimiento que esta noche pasa algo. Sí, a ver si lo coge. No sea vaina. El camuflaje que tenemos no cree en nadie. Mira, oye, estamos perdiendo mucho tiempo, así que vamos a otro lado, ¿eh? Vamos a ir para el otro salón, Ali. Aquí hay mucho borracho. Ese tipo, ¿dónde estará? Ey, ey. Ali, cómprame un tabaco, Ali. ¿Un tabaco? Un tabacache. ¿Tabacache? Ali, vamos, Ali. Oye, compadre, eso, viejo. No vamos a basura, ven para acá. Doña Robert. Ay, Malvina. Robert, entra más lento. Yo sé, Blackshake. Está buena. Mamá, Lila, come hit and shake, mamá. Carajo. Bert, Bagdad. Bagdad, esa blanca. Cojima. La Guanabacoa. Chocul. Chocul. Ya está comprendiendo para ti, mi toca. No está entendiendo nada, mi niño. No. Vamos para acá. Achtung. Sprechen Sie Deutsch? Ou parle français? Moi non. Mon mère, oui. Mama! Oh, Mama Lila. Bonjour, bonjour. Ventolita. ¿Usted cree en el amor a primera vista o tiene que ver algo más? ¡Oh! ¡Esta rubia está patada! Oye. Mira, Candela. Mira, Vamos a jugar. Sí. No, él no se llama Simbad. Oiga, ¿cómo se llama Simbad? Usted me está faltando respeto a mí. Se llama Sabú. ¡Sabú! Un traguito, Sabú, chiquitito. Sí. Él dice que no. Que no. 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 Vamos. No podemos perder más tiempo con estos jerez. Está bueno ya. Esta gente está borracha. Oye, mira la cantidad de dinero que tiene. Este debe ser de la banda, porque fíjate. Sí, mira cómo están celebrando. Esta gente son todos unos imbéciles. No escarmientan con lo que le pasó al diplomático. Oye, no... ¡Ali! ¿Por qué pierdes? Ponle más. Es la única forma de ganar. Alá lo dice. Venga con nosotros un momento. Tenemos que hablar con usted. Por favor, déjeme tranquilo. Oye, esta es una cuestión de hombre para discutir. Lo mismo digo yo, mano. Así que vamos y no quiero... Nancy, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, Víctor? Tengo que hablar contigo, monta. Ven a casa, anda. No, ahí no, monta. Hace rato que te estaba esperando. Vengo del juicio de Carlos. Condenaron a 14 años. ¿Qué vas a hacer? No sé. Si reúno 2,000 pesos, nos vamos juntos de Cuba. No me puedo ir contigo, Víctor. Pero Nancy, no te vas a pasar toda la vida pendiente de tu hermano, ¿no? Tienes que hacer algo. Sí,
Ya decidí. Quiero a otro hombre. Tenía que decírtelo, Víctor. ¿Quién es? Víctor, te dije que había cambiado desde hace mucho tiempo. Echemendía, el abogado de la fábrica. ¿Te vas con él? ¿A dónde? Te pregunté si te vas de Cuba con él. ¿Cómo me voy a ir de Cuba? No me digas que tú no sabes que se va de Cuba. ¿Qué? ¿Tú no sabes que Echemendía se va de Cuba? ¿Y que le robó el dinero a Helio para poderse ir? ¡Víctor! Pero tú no sabes que Echemendía participó en ese atraco conmigo, de jefe, y que ese atraco le costó la vida a un diplomático y a uno de nosotros. Eso es mentira, Víctor. ¿Y Echemendía no te dijo que hizo un desfalco en la fábrica de tu hermano y que para eso hizo el atraco, para reponer el dinero? ¿Eh? ¿Por qué tú crees que estaba tan preocupado con la intervención de la fábrica? ¿Por salvarle la plata a tu hermano? Eso es mentira, Víctor. Pruébamelo. Vamos a verlo, ¿eh? Puede ser una trampa tuya. ¿Tú crees que él tenga por qué temer una trampa? No. Entonces, ¿por qué se fue de su casa? Vamos al Hotel Nacional. Tengo que hablar contigo. Yo también. Pero tú y yo solo. No. Víctor tiene que estar presente. Llamando toda la tarde. No estabas en tu casa. Estaba en el juicio de Carlos. ¿Te acordaste que era hoy? Sí. Bueno, no creo que sea el momento ahora para hacernos reproches, ¿no? ¿Te vas? Nos vamos, Nancy. No pensarás que voy a dejarte, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste? No era el momento. Te estuve llamando toda la tarde, ¿no estabas en tu casa? Parece mentira que digas eso, Nancy. Nos vamos mañana por la mañana. ¿Y Carlos? Nada se puede hacer con tu hermano, Nancy. ¿Y tú piensas eso? No debemos seguir engañándonos, Nancy. Tu hermano está muy enredado. Y tú también. Ya sé lo del desfalco. ¡Eres un mierda! El mierda eres tú, que le robaste la plata a Helio para irte y dejarnos aquí embarcados. Helio recibió más de lo que esperaba. Pero tú se lo quitaste todo. Sin ese dinero no podía llevarte conmigo, Nancy. Compréndeme. Vete de aquí, que te vayas de aquí. No, que te vayas de aquí, te digo, chico. Yo no me voy de aquí sin el dinero y sin Nancy. Nancy, ¿tú te quieres ir con este tipo? No. ¿Lo oye? ¿Cómo? Pero Nancy, ¿no te das cuenta que este hombre es un ladrón? Que lo que tú también eres un ladrón. Vete. Nancy, te está engañando. Pero quiero verte más. Lárgate. Pues tú no me puedes hacer eso a mí, chica. Tienes que hacer eso. Mira. ¡Víctor! 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 ¡Víctor, por Dios! ¡Víctor! Dame la plata. Pero esto es ridículo. ¡Vamos, vamos! ¡Busca la plata! ¡Víctor, por Dios! Esto puede perjudicarnos a todos. Camina. Víctor. Toca. Aquí la tiene. Podemos compartirla si quiere. Compartirlo, ¿no?
¡Camina! ¡Que camine! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! Víctor. Enseguida para ver.
hace el favor de ayudarme a bajar? Vaya con la última ley revolucionaria. Revolución, mundo. Vaya con la última ley revolucionaria. Revolución, mundo. Revolución. Vaya con la última ley revolucionaria. Vaya hoy, revolución. Con la última ley revolucionaria. ¡María! 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 Vaya con la última ley revolucionaria. Revolución, mundo. Vaya, revolución.